Bienvenidos, somos Voces Azuayas, Libres y Diversos. Hoy, para comentar el tema que hemos titulado Navidad en Pandemia. El objetivo de este programa es conocer los impactos de la pandemia en la fe de la comunidad católica cuencana, cuya máxima expresión en la Navidad es este evento cultural que conocemos como el pase del niño viajero. Este año, Cuenca celebrará la Navidad sin el pase del niño. Habíamos propuesto un video para mostrar un poco lo que era, ha sido el pase del niño entre nosotros. Hernán, no sé si en producción nos pueden pasar ese pequeño video. Pocas veces la fe reúne tanta gente en un mismo día y en una sola calle. Algo sorprendente será cada 24 de diciembre en la Atenas del Ecuador. Ah, miren, es una familia, normalmente se reúne una familia, es la que traen al niño, sí, al centro le traen al niño, y la familia viene al lado, y atrás vienen muchos más todavía, y ellos vienen revestidos con algo folclórico, y la gente aplaude, sí, porque es algo que llama la atención. Hay tanto por ver, tanto color, texturas, formas. Villancicos, bandas de pueblo, niños cubiertos de túnicas, carros alegóricos, chicha, mucha chicha. La calle Bolívar, arteria principal del centro histórico de Cuenca, está prácticamente invadida y el movimiento no para hasta las 5 de la tarde. Sí, esto es una maravilla, una tradición que nunca se debe perder. Desde que yo tengo uso de razón, he salido en la pasada. Y ahora con la sobrina nieta. Es el pase del niño viajero, patrimonio inmaterial del Estado ecuatoriano desde 2008. Una celebración anual que mantiene las costumbres y tradiciones de una ciudad costumbrista y hasta conservadora, pegada al catolicismo. La prueba, decenas de iglesias en tan pocas cuadras. Vengo a acompañarle al niñito aquí en la pasada, ya 22 años, montada en mi mula, porque él es nuestro redentor. Nuestro pastor, nuestro buen amigo, y él nos da amor para todos. Pero el pase del niño viajero es más que un simple desfile multicolor. Es un espacio para admirar las clases sociales de la urbe unidas, por un mismo fin. Significa el nacer en cada uno de nosotros de ese nuevo espíritu, el renacer espiritual de cada ser humano. Aquí se entremezclan representaciones de las culturas de Ecuador. Es un evento que ha traspasado fronteras. Y cada año vienen más. Ah, miren ustedes, el folclore incluso de otros países. Sí, ellos están revestidos de algo de Bolivia. Es un espectáculo realmente. A cada momento llega más alegría todavía. Hay mayorales por todo lado. También hay cerdos horneados con papas doradas. Gallos de crestas rojas, castillos de frutas en carros alegóricos. Es una calle con sentimiento, convertida en fiesta, para esperar el nacimiento de Jesús. Agradecemos a Documentos Artes por la Cultura, les damos el crédito de esta producción que nos hemos permitido reproducir, con el permiso tácito de sus autores. Creo que el patrimonio cultural hace posible que podamos también utilizar estos testimonios culturales creados por la comunidad. Bien, no cabe duda que la fe de los católicos de Cuenca y de aquella fe que se expresa especialmente en el pase del niño ha sido fuertemente golpeada por la pandemia, ya que este año tendremos una Navidad sin pase de niño. Hablaremos con Enrique Serrano un poco de la historia de cómo se genera el pase del niño. Yo tengo mis propias
teorías al respecto y comentaremos ese asunto. Y estamos, hemos invitado a Kiko Serrano para que nos acompañe en este conversatorio, y al padre Marco Matamoros, que desde sus funciones de párroco y conocedor de la religiosidad de nuestro pueblo, está también con nosotros para mostrarnos cómo ha afectado la pandemia a la vida cultural de la iglesia, a la vivencia comunitaria de la iglesia, y luego haremos alguna reflexión sobre qué cosas, cómo se está enfrentando estos retos, ¿no? Así que vamos a comenzar un poco con la historia del pase del niño, ¿no? Yo, desde mi niñez, puedo dar testimonio que el pase del niño, yo diría, fue creado por las mujeres cañaris, que trabajaban en las casas de las familias cuencanas. La tradición del nacimiento, sobre eso nos ilustrará mucho más Kiko, hizo que las muchachas de servicio, estas personas que se criaban muchas veces en la familia cuencana, pidieran al niñito para llevarle a pasar una misa. Y luego brindaban un cafecito a sus patrones. Y poco a poco, a partir de ahí, la pasada, que es ir a pasar la misa al niño, se fue engrosando con el acompañamiento que las propias priostas de la misa pedían, los dueños de casa, y luego ya ciertos grupos ya más allá de la familia, hasta que yo creo que fue el padre Crespi quien ornamentó el pase del niño con carros alegóricos, con danzantes, etcétera, y luego pues ya Kiko nos contará cómo nace el pase del niño viajero. No sé si Kiko, tú puedes corroborar esta hipótesis y bueno, según tú, ¿cómo nace el pase del niño? Muchas gracias, Fernando. Saludo a Marcos, un gusto estar con él también en esta conversación. Te agradezco que me hayas invitado. Bueno, mira, yo voy a hacer una entrada desde otro punto de vista. Como tú sabes, estamos justo en Navidad, empieza casi el verano del hemisferio sur, mientras en los estados del norte, en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, están con la nieve que les cae. Acá nosotros estamos justo en el verano, en la época de calor, de mayor exposición hacia el sol. Eso hace entonces que haya un ambiente de alegría, se está atento a que haya un crecimiento de las plantas, que haya un florecimiento. De hecho, en diciembre, en la tradición precolonial, en la tradición andina, se festejaba el Paucar Raini, uno de los Rainis, la fiesta de las flores. Entonces se juntó esta fiesta de las flores, una suerte de sincretismo, con la Navidad o la Natividad cristiana. Por otra parte, cuando nace el pase del niño o esta devoción por el niño, hay todavía una realidad básicamente agrícola y agraria en la ciudad. La ciudad es incipiente y realmente lo importante es la producción de alimentos y la vida en la ruralidad. Estos elementos hacen entonces que se trajera a los frutos de la tierra, a los animalitos, a las plantas, etcétera, para que fueran bendecidos y fueran protegidos por la divinidad, por Dios, y qué mejor por los niños, por el niñito Jesús que estaba, porque estaba viniendo. Entonces, me parece que ese es un origen anterior, digamos. Y entonces se practicaba el pase del niño. Realmente cuando empieza el pase del niño o esta devoción, Cuenca, como decía, es muy pequeñita, la ciudad como tal. Y así pues se fue haciendo esta práctica de hermanamiento, en cierto sentido también de hacer caer en la cuenta a quienes vivíamos en la ciudad y la importancia de los productos agrícolas y del trabajo agrícola y en general del trabajo.
Realmente el pase del niño se lo ha venido haciendo desde hace muchos años. Hay distintas investigaciones realizadas por interesados en la materia de acá de Cuenca y de extranjeros también sobre el origen del nacimiento, el origen del pase del niño. Claro, se llamaba el pase o la pasada del niño porque justamente era un transitar con el niño, con la imagen del niño, por distintas iglesias y principalmente por la catedral para recibir una bendición y un buen augurio de parte de la autoridad eclesiástica sobre la que podía ser la producción. Esto me parece importante tener en cuenta para explicarnos por qué el pase o la pasada del niño. Por cierto, esto fue creciendo. Yo mismo participé en algunas pasadas de niño cuando era huambra chico, longo chico. Yo estuve como pastor en una de ellas y en otra también como cañarejo. Recuerdo que para tomar la piel negra se utilizaba y se tiznaba la piel o se pintaba la piel con el negro de las ollas de barro, porque en ese entonces no había la cocina a gas ni a Kerex, y la cocción se hacía utilizando leña, y entonces las ollas de barro venían a cubrirse de un carbón por fuera, una sustancia negra, y con eso era la tiznada para asemejar un danzante afroamericano o afrocuencano. Se pedía, no había tampoco la profusión o la abundancia de disfraces como hay ahora, y requería pues un esfuerzo también el encontrar ropas o encontrar vestuarios para vestimentas para poder disfrazarse. Yo recuerdo que también salí de pastor y para ello alguien me prestó una piel de borrego, me acuerdo, y entonces medio cubierto con la piel de borrego y con un bastón, eso se había, era fácil conseguir un bastón de carrizo o de otra madera. Participé en algunas pasadas de niño con mucho gusto. Luego, pues, se han hecho estudios sobre la pasada del niño. Uno de los estudios mejor elaborados es el de la doctora Susana González Muñoz, que hizo un estudio importante y una investigación sobre el significado de los distintos personajes de la pasada o del pase del niño, en donde ella explica por qué iban de esta manera, etcétera, y qué sentido tenían dentro de la pasada del niño. Pero yo me quedo con esta explicación, Fernando y Marcos, de que estábamos justo en la época de calor, en la época de mayor oferta de energía vital, y entonces la gente venía con sus productos y más a buscar la bendición divina. Y qué mejor, claro, que el vínculo para esta relación campo-ciudad, que el niñito, que el niño, que significa la renovación de la vida, el nacimiento de un nuevo ciclo vital, y claro, resultaba toda una fiesta. Ya te voy a contar sobre cómo eran las novenas del niño Jesús y cómo se armaba todo el nacimiento en ese entonces en la casa de mi tío cura Miguel Cordero Crespo, quien solía convidarnos a las novenas del niño en general. Y te voy a contar el origen gracias, por qué el niño viajero en su momento, Fernando. Sí, gracias. Ya pues. Sí, muchas gracias, Kiko. Evidentemente, los orígenes ancestrales, interculturales y sincréticos de la Navidad en Cuenca tiene como contexto el Inti Raymi, ¿no? Pero también asimismo es en Europa, es decir, también el solsticio de diciembre es la base de la Navidad cristiana en Europa. La diferencia es que acá estamos en el hemisferio sur, pero es la misma fecha el cambio de, en un caso el día está en su plenitud de insolación y en el otro está en el mínimo de insolación. Marco, tú naciste en Saruma, ¿había ya en Saruma pases del niño? ¿O te encontraste, Fernando, con el pase del niño en Cuenca? Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Con gusto compartir con ustedes este conversatorio. A ver, yo vengo del Oro, claro, de Saruma. Esa es una diócesis bastante desprovista de religiosidad popular. Por ejemplo, no tenemos la celebración de Corpus, que aquí es tan festiva,
allá no se hace, se hace el Corpus, pero no con la festividad que aquí la engalana. Las fiestas más marianas son las que tienen cultura popular y tradición cultural junta, ¿no? Pero Semana Santa, por ejemplo, los viacrucis fueron desapareciendo poco a poco. Y eso tiene que ver con una cuestión institucional de la Iglesia. En el oro, la Iglesia española vasca, en un momento tuvo la fuerza de la presencia de párrocos, de obispos en el oro, y este grupo de este equipo de sacerdotes venidos de España, venidos de la zona vasca, vinieron muy a los albores de lo que significó el cierre del Concilio Vaticano II. Entonces, estas expresiones de religiosidad popular les parecían más cercanas a lo profano, a lo pagano, que a expresiones de carácter espiritual, y las fueron de alguna manera cooptando. Entonces, ahí se quitó, digamos, de alguna manera, estas expresiones. Y quedaron formas mucho más llanas, más simples, porque querían eliminarse algunos elementos que de hecho tienen estas expresiones religiosas, como el sincretismo, la competencia, el consumismo, el derroche, porque la fiesta es eso, la fiesta es derroche, es consumo, y claro, se decía que esas manifestaciones como que de alguna manera están divorciadas del verdadero espíritu cristiano, que tendría que ser mucho más humilde, sencillo, sin estas expresiones tan características de botar la casa por la ventana, digamos, ¿no? Por eso cuando yo vengo a Cuenca me encuentro con una iglesia que hace catequesis desde la fiesta, que celebra la vida espiritual desde la fiesta, que la evangelización empieza con fiesta y termina con fiesta, que los sacramentos están llenos de fiesta, pero no solo fiesta social en el sentido civil, digamos, ¿no? Sino una fiesta cargada de plegarias, invocaciones, sacrificios, desfiles, ofrendas, celebraciones, discursos, representaciones, un conjunto de expresiones culturales, espirituales, bueno, culturales en el sentido de que como se hacen primero a nivel personal, a nivel individual, luego a nivel familiar, luego a nivel comunitario, y empiezan a ser parte de una tradición, luego se vuelven cultura. Entonces, cuando ya se hacen cultura, uno no se pregunta ni siquiera si son buenas o son malas, si sirven o no sirven, simplemente hacen parte del ADN de cada pueblo. De tal manera que yo, como párroco, tuve que ir asumiendo, pero también tuve que decir que en los primeros momentos, ahora que me han pasado los años, lo veo de manera más reposada, pero en los primeros momentos me empeñé mucho en eso que nos mandaban las conferencias episcopales de Medellín y Puebla, purificar la religiosidad popular, es decir, liberarla de todos los excesos que estén cercanos a una especie de sacrificialismo idolátrico y que estén cercanos a un espacio de competencia, de derroche, de gasto, de exceso, muy aprovechado por el mercado y el mundo del comercio. Creo que ahí hay una fina raya que a veces es difícil distinguir entre lo que es religioso, lo que es profano, lo que es festivo cultural, lo que es festivo espiritual, cuesta distinguir. Y finalmente, para cerrar, puedo decir de que tú tienes que nacer en esa cultura, ser parte de ese medio, haberte criado como se crió Kiko para poder entender, porque también son expresiones que si bien son extrínsecas, nacen de lo intrínseco, pues uno se hace parte de esa expresión, es lo que llevas dentro, lo que manifiestas de manera externa. Por poner un ejemplo, yo estuve casi 22 años de párroco en Santana y Chismán, y ahí la escaramuza es una tradición muy fuerte. En 22 años nunca aprendí a leer
los signos, las letras, las figuras que hacen los caballos con sus jinetes en el baile de la escaramuza. Los niños pequeñitos todos saben lo que está representando cada juega de la escaramuza. A mí en 22 años me costó entenderla, me costó leer, me costó aprender. Da cuenta de lo que acabo de decir. Si no naces, no es parte de tu ADN espiritual, no es una cuestión intrínseca, que la vives por dentro, difícilmente entiendes esa manifestación. Gracias, Kiko. Marco, muchas gracias. Bueno, habrá que decir, como resumen de esta primera parte del programa, que ya nos estamos comiendo media hora del programa, por lo tanto les invito a que lo que comentemos ahora sea mucho más resumido para poder dedicar un tiempito al tema del impacto de la pandemia, ¿no? Entonces, no cabe duda que Cuenca, el Azuay, ha hecho una síntesis cultural, intercultural, sincresis, ¿no es cierto?, de la religiosidad originaria y la religiosidad cristiana venida al Nuevo Mundo, ¿no? Y aquí se ha arraigado, se ha expresado profundamente, convirtiéndose ya en un patrimonio que es absolutamente cultural, ¿no? Porque incluso en este momento cualquier ateo que esté vinculado con la empresa del turismo, pues es partidario del pase del niño, ¿no es cierto? Es decir, ya es un fenómeno que escapa, es como la licuefacción de la sangre de San Gennaro en Nápoles, ¿no? Que el alcalde comunista va a pedir al obispo que por favor celebre la fiesta de San Gennaro, o en Roma el alcalde comunista de Roma que va a pedir al Papa que por favor declare el año santo, ¿no? O sea, ya es un patrimonio de todos. Entonces, por eso también siento que el impacto de la pandemia en la ciudad, en la Navidad, tiene un efecto, ¿no es cierto?, un efecto importante en estas expresiones. Kiko, un poco, como digo, un poco más corto, hemos dedicado media hora a comentar este aspecto de cómo ha surgido el pase del niño, pero importante, sin vernos constreñidos por el tiempo, pero sí para poder dedicarnos un tiempito al tema de la pandemia. Kiko, por favor. Sí, Fernando, mira, voy a ser breve. También era, la Navidad era una manera de jugar, ¿no? Y lo del pase del niño igual, la pasada, porque era un juego, o sea, toda la familia se ponía activa. Entonces, se ponía activa y contenta, es decir, cómo vas a disfrazarte, cómo sales, yo quiero salir de tal personaje o de tal otro personaje. Entonces, también era un juego y era un estímulo en todas las familias, y de manera especial en las familias rurales. Ahora, fíjate vos que esto tiene mucha relación con la fiesta del Paucar Raimi, porque justo es la época de calor y de lluvias, y como nuestra cultura estaba tan asociada al cultivo del maíz, había que estar atento a cómo evolucionaba el sembrío o la plantación o la chacra. Entonces, cuando llovía, además se pensaba que haciendo la pasada del niño, invitábamos a que Dios nos envíe mayor lluvia y asegure una buena floración del maíz para que haya una buena producción de maíz y de fréjol. Entonces, todo tenía también un sentido práctico, ¿no? Ahora, te cuento sobre cómo era, también habían era muy interesante todas las novenas del niño, y entonces en las novenas siempre había uno que otro caramelo, había que ir a cantar. Habían esos pajaritos hechos de cerámica que ahora han sido reemplazados por pájaros de plástico, que uno les ponía agua y entonces soplando daban distintos trinos o silbidos o cánticos, y todo eso era un juego. A mí, por ejemplo, me correspondía en la novena del niño donde mi tío cura, dar manija para que haya el fuelle en el melodio y pueda, por ejemplo, don Rafael Carpio Abad tocar también los tonos o los villancicos del niño. Es decir, también era un motivo de juego y de novedad en la aislada Cuenca, ¿no? Porque hablemos en los años 50 o más, Cuenca estaba tan aislada, estaba tan alejada de lo que ahora podríamos llamar exterior.
En el caso de mi tío cura, se organizaba y se arreglaba el nacimiento en un cuarto que tenía casi 10 metros de profundidad por como 4 metros. Y entonces se hacía todo un arreglo en las paredes y más, simulando todas las escenas de la vida de nuestro Jesús, desde cuando nacía, por ejemplo, hasta porque la orden de Pilatos, etc. En ese nacimiento había muchísimas figuras de cerámica, figuras de porcelana, en fin, no todas con las mismas dimensiones, sino obviamente algunos tamaños eran muy diferentes a los otros. Entonces uno podía encontrar en el nacimiento, en el Belén, unas figuras pequeñitas proporcionadas y otras totalmente desproporcionadas. Pero también en el nacimiento se iba reforzando el conocimiento de lo que se decía en el Evangelio, de cómo nació, cómo creció, después hubo todo el sacrificio, toda la acción vivificadora y evangélica de Jesús y luego pues la crucifixión. Todo eso era adornado, se hacía con papeles pintados, pero se utilizaba también musgos. La novena del niño tenía un premio al final de cada sesión nocturna. Se compartía un platito de barro con champús. El champús era una comida típica hecha con maíz molido, con una que otra fruta y un poquito fermentado. Ahora no se usa mucho el champús, pero era una bebida novedosa. En esta novena del niño pasábamos muy contentos. Esto es lo que te puedo decir, mi estimado Fernando, para acogerme a tu consejo de no alargarme mucho. No agotarnos mucho, sí. Sí, bueno, la verdad es que Cuenca ha sido además exportadora del pase del niño, ¿no? Es curioso llegar, qué sé yo, a Nueva York, o a Ossining, o a New Jersey, y de pronto te encuentras con un pase del niño por la calle, con toda la policía de Nueva York, o de ahí, pues, frenando el tráfico, y ahí están los azuayos con el pase del niño. Lo mismo puede ocurrir en Murcia, en España, en Milán, en Roma, es decir, los cuencanos han llevado esta tradición a aquellos lugares, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estuve en España y estuve en el sur de España, en la parte de Murcia y Granada, por ejemplo, ahí ni pensar pues en un jubileo de las 40 horas, ¿no? No existe esa devoción. Sí la puedes encontrar en Navarra, en cambio, en la parte norte, que es mucho más católica, diríamos, pero claro, el sur de España es más moro, es más menos religioso en ese sentido, ¿no? Y entonces, más bien, por ejemplo, en la Semana Santa, en esta parte del sur, tienes tú el Viernes Santo, por ejemplo, cuando yo estuve de estudiante ya, de candidato a seminarista en Murcia, nuestro director espiritual nos prohibía ir a la procesión de los pasos, porque era una cabalgata pagana absolutamente. Es decir, era pecado irse a la procesión de los pasos. Claro, los que llevaban los pasos llevaban botas de vino debajo de los pasos y desde sus buches, de sus túnicas cargadas de huevos, de caramelos, de bueno, ahí aquello se prestaba las famosas guerras de moros y cristianos y cosas por el estilo, ¿no? Claro, y entonces creo que también esos elementos, por ejemplo, tú has mencionado la escaramuza, ¿no? Que en Gualaceo todo se ha recuperado, la famosa guerra de moros y cristianos, donde el patrón Santiago entra en la batalla y gracias a ello ganan los cristianos, bautizan y matan a los moros, ¿no es cierto? O sea, entonces, sin embargo, en estos últimos años en Cuenca sí ha cobrado más importancia el estudio de la palabra de Dios, de la reflexión a través. Las novenas, por ejemplo, se transformaron en novenas de reflexión bíblica. Un poco cuéntanos, Marco, este itinerario que han hecho también las parroquias y los catequistas, las comunidades.
Sí, justamente para frenar este sincretismo religioso que estaba mezclado con estos excesos, digamos, ¿no? De consumo, de derroche, y haber puesto la religiosidad popular en la bandeja del mercado consumista, la Iglesia había hecho esfuerzos por, y sigue haciendo esfuerzos, por evangelizar la tradición. Y una de las formas de evangelizar la tradición es evidentemente recurrir a la palabra de Dios para que nos diga algo o mucho sobre lo que se celebra. Que la gente tenga conciencia de que no celebra de manera espontánea, que no celebra solo porque lo heredó sin saber lo que representa ni lo que significa, sino que le encuentre sentido. Esto que decimos, el criterio de sentido, ¿no? Entonces, las novenas de Navidad son asambleas cristianas, donde en muchas parroquias los compadres del niño, los priostes, los agentes de pastoral, la gente que va a hacer las pasadas, tiene como obligación hacer la novena bíblica que la parroquia ha preparado. Y entonces, claro, en la asamblea cristiana se puede leer la palabra de Dios desde la escritura, se puede discernir con la gente, se pueden hacer comparaciones. Son asambleas cristianas que nacen desde hechos de vida. ¿Sí? Se presenta un análisis de la realidad, luego se hace una valoración a la luz de la palabra de Dios y finalmente algunos compromisos. Creo que eso ha dado bastante fruto, ¿no? Las nuevas generaciones, si bien asumen la herencia o la tradición de los padres, pero tienen mayor razonamiento de su fe, ¿no? No es simplemente la fe por la fe heredada, sino que también puede ser razonada a la luz de la palabra de Dios. Y eso en Cuenca tiene bastante profundidad, diría yo, ¿no? Creo que tiene una versión académica, conceptual, que respalda lo que se hace o se expresa en la manifestación del culto popular. Gracias, Marco. Kiko, un poco tú eres también testigo vital de cómo nace el pase del niño viajero. Bueno, mira, en la casa de mi tío cura Miguel Cordero Crespo, había una imagen del niño que había sido heredada por las tías, por la abuela, etcétera, etcétera. Una imagen de muchos años de antigüedad. La condición especial de esta imagen era que podía mover. Quien, el escultor o quien la hizo con mucha sabiduría, sabía cómo mover las manos, los brazos, en fin, a darle expresión. Mi tío cura, siguiendo la tradición de hacer el viaje a Tierra Santa, un buen día del año 1963 o 64, no estoy muy seguro, decidió hacer el viaje a Tierra Santa y resolvió llevar el niño su viaje conjuntamente con el padre Alberto Saquicela, me acuerdo. Y bueno, todo eso fue, en el caso de la familia, una gran novedad porque, carambas, inclusive tenía que retirarse la sotana y ponerse ropa de seglar para hacer los vuelos, etcétera, etcétera. Entonces, le llevó el niño a Roma, ahí se entrevistó con el Papa Juan XXIII, relataba mi tío cura, y luego llevó el niño, pues, y lo hizo recostar en Belén, en el sitio donde se cree que nació Jesús, y de ahí regresó con el niño. Entonces, al llegar acá a Cuenca, no habían vuelos de Quito a Cuenca, había que venir en carro desde Quito acá. Me acuerdo que le fuimos a recibir a mi tío cura cerca de Cañar, del cantón Cañar, él venía en un taxi con las otras personas. Entonces, cuando llegó a Cuenca, la señora Puya, Rosa Puya, al recibirle en algún momento, me manifestó, ahí viene ya el niñito viajero, Taita Curita, así decíamos, Taita Curita Cordero, usted viene trayendo el niño viajero. Y de ahí quedó pues esta expresión, niño viajero. Mi tío cura Miguel era muy entusiasta, se volvía un niño, él tenía un espíritu bastante de niño, francamente, y entonces asumió esto de agrandar y potenciar aún más la pasada del niño viajero. Me da la impresión de que él también se divertía y jugaba, era una suerte de
empresa simpática, interesante, amable, digamos. Y entonces él disfrutaba también promoviendo las pasadas del niño viajero. Finalmente, antes de morir, él recomendó y entregó la efigie del niño viajero a las monjitas del Carmen. Y entonces ahí reposa esta imagen, que fue muy, querida, digamos, dentro de la familia. Es importante señalar que en el caso de Miguel Cordero Crespo, él quedó huérfano de madre, porque la madre de él, mi abuela, falleció luego de dar a luz al doctor, a Miguel Cordero, falleció y él quedó huérfano y fue criado por unas tías que no eran casadas, y al parecer todo esto, bueno, tuvo entonces una niñez un poco dura, pero también una niñez muy dulce, y probablemente, pienso yo haciendo una interpretación, era uno de los motivos por los que añoraba esa niñez tan bonita, tan interesante, y acaso por eso era también que tenía este afán de promover la pasada del niño viajero. Cuando hubo el Concilio Vaticano, como señalaba Marco, hubo pues una resolución de hacer un cristocentrismo, es decir, había que dejar de lado a las efigies palanqueadoras. Entre otras razones, esa decisión del Concilio Vaticano significó que no se completaran los altares laterales de la Catedral Nueva, porque hubo una fuerte reacción de todos. En esa reacción estuve yo también. Y luego se empezó a querer controlar los ritos, y de hecho, en el caso de Cuenca, uno de los defectos del Concilio Vaticano II fue la supresión de la procesión de los pasos, que tú mencionabas, que era una costumbre también española, ecuatoriana, etc. Pero se quiso hacer algo así también con el pase del niño viajero. Más cómo son las cosas. Las personas que profesaban madrista, que estuvieron en la Casa de la Cultura del Ecuador, sede en Cuenca, acordaron pedir la denominación de patrimonio cultural al pase del niño viajero, e inclusive condecoraron al mantenedor de la pasada del niño viajero, que era el padre Miguel Cordero Crespo. En definitiva, aquí hay mucho de una realidad del sincretismo, es decir, como sabemos, los ritos, las tradiciones, tienen también su finalidad o su mérito social, su mérito antropológico, ¿no? Como una especie de válvula de escape. En este sentido, claro, lo que tú mencionabas ahora de tener una Navidad con pandemia es duro, pero sin embargo yo estaba recordando al poeta alemán Bertolt Brecht, que decía, aún en tiempos oscuros, se ha de cantar, se pregunta Bertolt Brecht, y él dice, sí, se ha de cantar también, aún en los tiempos más oscuros. Él hace referencia a los conflictos bélicos terribles que tuvo que sufrir Alemania. Es decir, aún en esta Navidad, con la pandemia siendo tan duro, debemos cantar los tonos del niño, ¿no? Todos los tonos del niño que son tan bonitos, o los villancicos. Allí hay un trabajo con respecto a los tonos del niño muy importante, hecho por musicólogos nativos como la doctora Janet Alvarado y el magíster Carlos Freire. Inclusive hay unas versiones muy lindas de la soprano Vanessa Freire y otra versión muy linda en tono de rock de los villancicos y tonos cuencanos, hecho por una banda de rock que se denomina La Doble, en donde el líder es el músico Renato Zamora. Gracias, Kiko. Bueno, este legado de Monseñor, del padre Miguel Cordero a las monjitas, generó algún conflicto con las autoridades eclesiásticas de la curia. Incluso yo diría, le surgió un competidor serio al niño viajero en el niño migrante, que es ya una festividad manejada por laicos, no por la iglesia, sino por migrantes, que son los que, incluso hay un programa diario en una radio de Cuenca al niño migrante, ¿no? Y yo diría que esta especie de, como diríamos, de control sobre el niño viajero que ejercen las monjitas, generó en la cultura popular un niño más independiente, más manejado no por las monjitas ni por obediente a la curia, sino simplemente mantenido y promocionado por las limosnas
de los migrantes, que son también significativas, ¿no? Y hay, no sé, hay un grupo de laicos que maneja eso, no sé si hay algún sacerdote detrás de ello, ¿no? Ya en este último cuarto de hora que nos queda, Marco, ¿cómo ha impactado el, como ha dicho Kiko, aún en tiempo de pandemia, el pueblo seguirá celebrando la Navidad con sus propias, en fin, recursos, maneras, expresiones, pero no cabe duda que la dimensión comunitaria, el estar juntos en la iglesia, el celebrar juntos la palabra, los sacramentos, se ha visto muy fuertemente impactado por la pandemia, ya que las iglesias se cerraron, las expresiones comunitarias están disminuidas, en fin, ¿cómo está viviendo la gente esto? Sí, Fernando, tú mencionabas hace un rato que se ha vuelto a la familia, al seno de la familia. La verdad es que siempre lo de la pasada del niño y la fiesta navideña es una fiesta de familia, ¿no? Yo creo que en todo el mundo. Y en nuestro caso igual, porque es una manera, es una oportunidad para encontrarnos, para conversar, para pasar un momento de solidaridad y obviamente para meditar y reflexionar, como decía Marco, ¿no? Reflexionar, y en este caso, con la situación de la COVID, inclusive pensar que en un sentido trascendental, ¿no? Que es tan necesario y tan fundamental para darle sentido a nuestra existencia acá, ¿no? De tal manera, pues, que es una fiesta muy bonita en donde cantamos. Por ejemplo, en el caso de mi familia, tenemos aquí los villancicos. Tengo ahí un folleto de los villancicos que se cantaban en la casa de mi tío cura Miguel Cordero. Los tengo hasta ahora, ese folleto, y cantamos en coro. He sacado copias y cantamos los villancicos en el seno de la familia también. De tal forma, pues, que sí hay que hacer que regrese a este sentido profundo, este rito de acercamiento familiar, de aprendizaje de unos a otros, de tolerancia, de comprensión, porque todo eso es el renacer en definitiva, ¿no? Cada nacimiento, cada Navidad está muy cerca del renacimiento, es decir, ahí se hacen propuestas, proposiciones, en fin, promesas para construir la esperanza, porque la esperanza se va construyendo y es un momento muy importante en donde se junta lo religioso, ¿no es cierto?, con lo material, digamos, lo espiritual con lo material, para decirlo de una manera tradicional, Fernando. Muchas gracias. Bueno, pues estamos ya casi en los minutos finales del programa. Yo quisiera pedirle a Marco que, agradeciéndoles ya de antemano la participación en este programa, que está siendo pregrabado y que será transmitido a nuestros seguidores en Facebook Live y en otras redes sociales el día 25 de diciembre, que es viernes, se nos toca el programa. ¿Qué valores entonces nos permite o nos invita este tiempo de pandemia a reencontrar en el marco de la Navidad, desde, no solo desde la fe cristiana, desde la humanidad sometida a esta fuerte crisis que vivimos? ¿Qué mensaje de alegría, de esperanza le damos a la gente? Yo quisiera ponerme en el marco de lo simbólico, lo que siempre ayuda. El pesebre es lo más cercano a la representación de lo que debería ser Navidad. Entonces, por ejemplo, ser pastor. Ser pastor es una cosa maravillosa. Ser pastor en el sentido de conducir al pueblo, de acompañar la familia, los hijos, la comunidad, la iglesia doméstica, el pastoreo. Pero claro, el pastoreo, a ejemplo de Jesús buen pastor, ya sabemos cuáles son las cualidades, ¿no? La ovejita perdida, el corral, ver que no sea asaltado, que entren por la puerta, etc. Luego está la estrella.
Todos podemos dejarnos guiar por una luz, la luz de Cristo, la luz que ilumina, lo de Adviento, ¿no? Estar en vela, permanecer alertas, que la vela esté encendida, eso de nuestro bautismo, ¿no? Reciban esta velita, signo de Cristo resucitado, luz del mundo, que no se apague en la vida de este niño, de esta niña, ¿no? La luz, seguidores de la luz, permanecer alertas, en vela. Eso es muy, muy significativo. El portal, el lugar de acogida, de encuentro, el calor de hogar, el cariño, el padre, la madre, los hijos, la visita. Fíjate que eso es muy importante. Nosotros, lo que más duro nos ha dado y nos ha golpeado la pandemia es no poder visitarlos. No poder encontrarnos, no poder abrazarnos, no poder sentirnos, lo que somos así como bastante afectivos, ¿no? Tenemos el lío de que ahora no podemos abrazarnos, encontrarnos. Entonces, la visita es muy importante. El viaje, estar en camino, estar en salida. Y sobre todo, sentirnos niños, ¿no? Sentirnos niños y sentir que necesitamos cuidado, protección, consejo, calor, acogida. Y esas cualidades se reúnen en eso que llamamos el pesebre. Si cada familia hace de su vida un pesebre, estos elementos vienen por añadidura. Gracias, Marco. Kiko. Sí, Fernando, en estas Navidades, yo creo que en todas las novenas debemos pensar en la protección de los dones que Dios nos ha dado, de los dones de la naturaleza, y pensar en la trascendencia de defender las fuentes de agua. Para el mes de febrero está propuesta una consulta popular en la cual los habitantes de Cuenca tendremos que decidir si estamos por la prohibición de la minería o no. Me parece que una preocupación sobre esta materia, una reflexión, nos lleva también a lo trascendente, porque no hay que olvidar que la pandemia y este virus que ha originado la COVID justamente se origina en la destrucción del medio ambiente, en esta invasión irrespetuosa e irrefrenable de lo que es el medio ambiente, en donde existen también otros seres vivientes. Y penosamente la explotación minera es una actividad que va a terminar con la biodiversidad y con nuestras fuentes de agua, por tanto, yo creo que en la Navidad sí hay que introducir un tema concreto. Yo cuando estuve en la fraternidad Carlos de Foucault, que era una fraternidad de espiritualidad siguiendo el camino de Charles Foucault, siempre encontrábamos hechos concretos para, como decía Marco, cotejarlos y evaluarlos desde el punto de vista de la ética cristiana, de lo que dice el cristianismo. Pues bien, es hora también de que nos hagamos un examen, ¿no es cierto?, de, bueno, ¿cuál es nuestra actitud frente a la defensa del agua, frente a la defensa de la vida? Porque esa reflexión, siendo pragmática, es a la vez trascendental y nos convoca a pensar en la trascendentalidad, en qué significado tiene nuestra existencia. Si vamos a ser personas que vamos a entrar en el consumismo feroz y acabar con todo, ¿no es cierto?, con toda la diversidad de la vida, acabar con los seres vivientes que están en el mar, en la tierra, en el aire, etcétera, ¿no? Con consecuencias terribles, porque la COVID es resultado, en buena medida, así se está explicando, salvo que en algún momento se diga que es un virus que ha sido sintetizado en algún centro de tecnología o de ingeniería genómica, es un virus que se ha propagado entre nosotros porque hemos arranchado todos los espacios a los otros seres vivientes. Entonces, yo me hago una reflexión en el sentido, mis obligaciones frente al medio ambiente, frente a los otros seres vivientes, frente a la biodiversidad, concretamente en esta consulta popular por la defensa del agua. Gracias, Kiko, por esa referencia. Evidentemente, recordemos que en Cuenca se dio una ordenanza por la cual se prohibía el uso de musgos, el uso de líquenes en la confección de los nacimientos, que han sido sustituidos por otras adornos creativos, ¿no? Imagínense ustedes, nos preocupamos de que no le arranquemos a la tierra su vestimenta de musgo, pero sin embargo estaríamos dispuestos algunos
a destripar las entrañas de la tierra y a convertir nuestros páramos, fuentes de agua, en una zona de contaminación. Creo que aquí valen también las palabras de la encíclica Laudato Si, que nos piden una conversión ecológica. Bien, estamos llegando al final de este programa. Las personas que nos sigan en las redes sociales pueden comentar, puesto que este programa ha sido pregrabado, puede comentar, difundir y compartir si consideran que las expresiones de aquí vertidas pues les han resultado interesantes, motivadoras. No, pues creo que sí, vale la pena lo que hoy hemos conversado, pues debe ser compartido y difundido. El próximo 1 de diciembre estaremos también en un programa parecido a este, pregrabado, donde conversaremos precisamente sobre el tiempo. Ahí profundizaremos en el tema de que tocaba ya Kiko, de los ciclos, los tiempos cíclicos y los tiempos lineales, y cómo pues la pandemia ha venido a cuestionar un poco el tiempo de nuestras vidas, ¿no? Decía Marco que mucha gente, pues el COVID le ha frenado un poco y se han puesto a reflexionar. Agradecemos pues una vez más a Kiko y a Marco que por esta participación y nos despedimos de nuestros oyentes, invitándoles a seguirnos en Voces Azuayas los viernes de Derechos Humanos, siempre en nuestro análisis, que siempre tiene un toque político. Kiko lo ha dado ese toque importante, puesto que también la fe tiene que ver con la geografía, con la realidad, con el ideal de desarrollo y vida que tenemos. Muy, muy buenas Navidades a todos, una feliz Navidad, y que el año que va a empezar también nos encuentre con ánimo y esperanza. Muchas gracias. Buenas tardes.